Hola a todos y bienvenidos a Ark Survival Evolved. Acabo de amanecer aquí dentro de mi casa y lo primero de todo es ir a revisar que todo esté en orden, que no haya muerto ninguno de mis dinosaurios en mi ausencia o no haya habido ningún destrozo, pues ya sabes que esto sigue rulando mientras tú estás fuera. Así que bueno, tenemos aquí a Raihorn, que está bien, parece. Tenemos aquí el pájaro este, que nos lo dejaron aquí. Y podemos... Claiming a Lowet, podemos pedir, o sea, la persona que me lo dejó aquí fue como un regalo. Pues qué maja, ¿no? Pues lo voy a claimear. Si yo tengo un pájaro, que no lo podré montar, creo. Tengo un pájaro, nivel 24. Oye, fantástico. Hostia, y tiene herramientas dentro. ¡Oh! Y mira, hay una nota. Dice: Hola, soy el tío del Raptor. Te dejo este Argentavis con algunas herramientas básicas que te irán muy bien. Si necesitas algo, ya sabes. Hostia, este tío es la hostia. O sea, muchas gracias a este tío. Aunque no creo que vea el vídeo ni nada, pero hostia, estoy muy agradecido. Las herramientas no hacían falta realmente. Yo ya tengo herramientas de metal. Pero pues muchas gracias. Mira, de paso, pues me las voy a cambiar, las que tengo un poco más perjudicadas, así no las tengo que reparar. Hostia, es un regalo del cielo, de verdad. Y o sea, le subo en este caso la velocidad, porque son bastante lenticos. Fua. Ha sido un regalazo. Y puedo montarlo porque tiene la montura ya, ¿eh? Vale. O sea, ole, ole. Esto ya es otra cosa. Con esto ya podemos hacer cosas interesantes en el juego, ¿eh? Esto va bien para la serie. O sea, es realmente un regalo, estoy muy agradecido. A lo mejor a alguno de vosotros no os guste porque no me lo he ganado realmente, ¿no? No lo he ido a tamear ni nada. Pero, joder, qué gozada. Entre esto y el Raptor, pues ese tío se ha ganado el cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ah, claro, estaban atacando esto, imagino. Y hay una. Este es medio más roto que yo qué sé, ¿sabes? Y hay alguien atacando. Hay alguien atacando, ¿eh? Lo siento. O sea, siento un ruido como de alguien haciendo. Esto ya subirlo más el daño. Este ya está subido, creo. Voy a subirle también el daño. A ver, ¿quién está atacando mi casa? Sé que es un dilofosaurio de este, porque míralo, tú mueres, que te mueras. Deja de atacar a mí, vaya. Déjala en paz. Vale, hoy lo que tenía pensado hacer era el tema de los cultivos, que es muy interesante. Y lo he estado relegando porque quería desbloquear los cultivos grandes, que no sé si los he desbloqueado, imagino que sí. Y ahora, cuando podamos, pues los aprendemos. Dejadme reparar lo que es esa sección de la valla. Y aprendo los cultivos y vamos a ello. De paso también pillaré un poco de roca. Porque necesitamos mucha roca para fabricar lo que es los pipes, o sea, las tuberías que conducen el agua y para fabricar también los potes de planta, ¿no? A ver, piedras aquí. O la leche con el pájaro. Que además que es mejor que el pterosaurio. Bueno, mejor que el pteranodón en que aguanta más y todo el tema, ¿no? Tiene más estamina, más peso, pero menos velocidad. Aunque bueno, aquí lo importante es eso. La velocidad pues la puede ir subiendo, tampoco pasa nada. También puedo atacar con él. Puedo atacar con el Argentavis, tiene un ataque decente. Aunque se lo bajaron, me parece. Y en este momento hubo una actualización, no hace mucho, que han incluido tres bestias nuevas. Una, el rinoceronte lanudo, el Woolly Rhino, el Dunkleosteus, que es un pescado muy grande, prehistórico, con una cabeza dura como. O sea, una especie de celacanto, pero a lo grande, una especie de silacán, ¿no? Y luego el Eurypterido, que es el escorpión marino ese, ¿no? Del Cámbrico, no, del Cámbrico no, del Silúrico, creo. Un pedazo de escorpionaco marino. Muy interesante también. Creo que necesitaremos Fiber. ¿Cómo miro el tema? Aquí, los engramas. A ver, Crop Plots, que es como se llaman los. Eso. Este es el pequeño. Luego el mediano está. ¿Dónde está el mediano? Eso lo tenemos que aprender también, que es para hacer fertilizante, o sea, las cacutas. Fading through, eso también lo tendría que aprender.
Eso para alimentar a los bichos que estén cerca, se alimentan solos. ¿Dónde está el plot? Crop plot. Medium y large crop plot. Vale, aquí está el medium. Y a lo mejor no nos llega el nivel para hacer el large. Al menos yo no lo veo. Venga, en serio. Aquí está large, vale. Hemos gastado muchos puntos, pero al menos ya podemos fabricar medium. Oigo. Ah, vale, oviraptores, nada. Vale, crop plots, crop. No, aquí no. Lo estaba mirando el crafteo, ¿no? Small, medium y large. Vale, large requiere más fibra y más piedra. Así que piedra tengo y fibra también en casa. Lo que vamos a hacer es uno de prueba para enseñar y tal. Y el resto ya. Mira, eso está muy, muy oscuro. Eso es porque está hecho mierda. Eso también está hecho mierda. Eso también. Vamos a buscar nuestros recursos que están en el interior. Y además me pongo me equipo el sickle, que es esto de aquí, que sirve para coger fibra. Me pongo la fibra. ¿No, no tengo fibra? Vale, fibra es lo que tenemos que ir a buscar. Cinco. Y con esto, fibra, 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 fibra. Fibra para el cuerpo. Cereales con fibra. Fibra para cagar. Mira qué bien. Mira cuánta fibra. Se tiene la cresta morada. Vale, creo que podemos construir un crop plot de estos, de los grandes. Y el tema de las tuberías, ¿dónde lo tengo? ¿Cómo se llamaban? Pipes, ¿no? Nah, es que no lo he aprendido. Pipes, pipes. Vale. Necesitamos aprenderlo todo. Esto, 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 esto y esto. Vale, entonces para empezar, piedra. Necesitamos piedra. Más piedra aún. Voy a quitarme esto de en medio. Voy a coger primero la piedra que puedo coger a mano, la cogeré a mano. Y luego ya si eso picaré un poco también. Necesitaríamos cazar algo. Porque claro, me he colectado. Está toda la carne podrida. Y todo el tema. Voy a poner un poco de agua. Y voy a picar aquí un poco. ¿Vale? 6, 20. Vamos a hacer un intake, que es la toma de agua, ¿no? Straight, tap. Bueno, el tap tiene que ser sí o sí. Porque con el tap es con lo que caerá el agua. Es el grifo, ¿no? Intake. ¿Dónde está el intake? Aquí. Un intake. Vale, creo que se ha paralizado esto. Espero no estar haciendo dos. Me lo veo venir. No sé si he hecho dos, pero bueno. Voy a hacer un. Que claro, ahora depende. Depende de dónde lo ponga. Lo pondré en el otro lado. Y lo haré atravesando lo que es la valla. Porque pueden atravesar la valla, creo. Por ejemplo, a ver. Voy a colocármelo. El intake. Aquí en el 6. Vale, esta es la toma de agua. Así que necesitaré, creo, uno de los que suben. O de los que van al menos hacia arriba. Vale. Esto está aquí. Poner esto así. Y ahora uno de los que hace. Los que miran para arriba. Inclined, aquí, inclined. Y luego straight, aquí, o sea, recto. Vamos a ver el inclined. A ver, 6. Vale.
Vale. Pasa que está un poco torcido, ¿no? ¿Por qué siempre hago las cosas torcidas? ¡Oh, qué puta rabia! En serio. Qué feo queda así. Es que soy muy tacaño. Y ahora romperlo para volver a hacerlo solo por eso, pues. A ver, tú quédate en medio, amigo. Que estás aquí molestando. Espera, ¿has subido algún nivel? No. Pues nada. A ver. ¿Dónde he dejado eso? No, qué manía con darle al escape. Steak 6. Vale, a ver, ¿esto dónde estaba? Ah, aquí está. ¿Para dónde mira eso, sabes? Para Cuenca. O sea, eso mira para allá, para aquí. Bueno, pues nada, pues vamos a hacer uno de estos. Lo que voy a hacer es uno de los que van cruzados. Uno de estos. Una intersección. Vamos a ver, 6. Vale. Ahí está. Y quizás deberíamos hacer otro. Otro recto, quizá. Sí, voy a hacer otro de los rectos. Strike. Son baratos, ¿eh? Son baratos. Lo bueno de esto. Lo vienen los de metal, que son un poco más caros, cuestan metal, pero. Ya está. Vale, ahora sí vamos a meter el tap este, ¿no? Esto, por aquí saldrá el agua. ¿Ves? Ya está. Ya tengo que colocar aquí debajo, que tiene un radio esto de efecto. Y los que estén cerca, pues. Los va a ir regando. Vale, voy a colocar uno por aquí. Vale. Y esto tiene que poner que está irrigated. ¿Veis? Está irrigated, no está fertilizado, ni está semillado. A ver, cagad. ¿Podéis cagar un poco? O si no, cago yo. Ahí está, cojo una mierda. Más cacas. Necesito cacas. De hecho, necesito el compost bin este. Es muy necesario. A ver, ¿dónde está? Compost bin cuesta madera. Así que nada, a ver tú, acompáñame a buscar madera. A ver, no quiero discriminar a ninguno de mis dinosaurios, pues. Ya sé que tengo el raptor y el ave, y ahora este queda un poco atrás, pero oye. Dame madera. Madera, 50 necesito o así. Mucha madera. Más madera. Sígueme. Más madera. Que me mareo. Vale. Lo que pasa cuando no tiene los FPS muy alto, pues te mareas un poco, ¿sabes? Cuando hay movimiento de cámara, pues. Vale, un montón de madera. Un montón. Más madera. Y un poco más. Más. Vale. Espinosaurio, no. Compost bin. Y para atrás. Lo mal que eso es que no se acercan, ¿eh? O sea, que están por ahí siempre y se acercan un. Así, eso lo más cerca que lo he visto. Creo, ¿eh? Peligroso de cojones ese bicho. A ver, si le saco a todos mis bichos juntos, pues seguramente le gane, pero es que es muy peligroso este, ¿eh? Vale. Para atrás, para adelante. Es como un coche. Queda quieto. Voy a colocar el compostaje este. Y eso para funcionar necesita un furullo. Y 50 de thatch para hacer uno. Un. ¿Cómo se llama? Para hacer un tema de estos. Un fertilizante, eso. Vale, eso está fastidiado también. Tengo todo hecho mierda. Todo. Siempre que conecto, pues.
Tengo que reparar todos los suelos, todo el tema, porque mira, me tengo que cambiarlo a piedra, pero es que sin un Edicurus de esos, es mucho palo, ¿sabes? Pillar piedra. A ver, sigo que necesitando furulletes, ¿sabes? Lo que haré es meter esta primera mierda aquí, que ya salgo, ahora sí que está fertilizado, y iré a buscar las semillas que tengo, que las interesantes son las de maíz, las de patata, las de otras cosas que hay, ¿no? Que no son las bayas normales y corrientes, que se las puedes encontrar en cualquier sitio. Creo que por aquí. No, o encima llevaba yo. Aquí veis el citronal, el rocarrot y el longgrass. Voy a poner citronal, que es limón. Limones. Creo que mi de eso también tenía. Voy a subirle, pues, la vida un poco. A ver, este tiene, vale, el saborrut este también. Eso la patata, creo. Vamos a plantar. Y con una semilla basta, ¿no? No hay que poner más, solo una. Luego ya se va generando solo y todo el tema, ¿no? Voy a poner aquí una de saborrut. Luego ya, pues cuando hacemos más, por los lados. Y eso, pues ampliamos el repertorio. Y bueno, ¡oh! ¡Ha desaparecido! ¡Mierda! La mierda ha desaparecido. A ver, mientras está el tema así, voy a coger este, me voy a ir a cazar un poco. Por cierto, ¿habéis visto mis gafas? Porque me las encontré dentro de un dinosaurio, no recuerdo cuál. Y había unas gafas, que es una skin, ¿no? De casco. O sea, no son gafas como tal. A ver, vamos a cazar aquí. No, que está el espino por ahí. Mejor por el otro lado. Mejor por el otro lado. Sí, porque yo necesito comer, mis dinosaurios necesitan, bueno, mis dinosaurios carnívoros. El ave también es carnívoro, así que también necesita su carne. Y el dodo se me termina apagando los platos, porque es el que está siempre cerca. A ver, todo, ¿dónde se ha ido? Aquí. A ver, carne. A ver, ¿qué más? Vamos a ver por ahí arriba, que creo que he visto. Mira, hay tortugas por ahí. Las tortugas son un poco duras, pero. Allí hay follón, creo. Joder, si hay follón. Míralos. Bueno, voy a empezar contigo. Me quedo sin estamina. Vale. Voy a esperar un poco a recuperar la estamina y luego iré a por, no sé, por el trike o por los feos esos de ahí. Uf, son dos trikes. Dos trikes no me da confianza. Hay un montón, una manada de esos feos. Debería de atacarles. Sería un poco peligroso. Son 50.000, ¿sabes? Y están busteados a muerte. Creo que debería bajar a ayudarle, porque. Vale. Voy a bajar. Vale. Aquí, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Ahí. ¿Ya está? Uno que ha huido, me parece. Ah, no, ese. ¿Qué cojones le pasa, eh? Porque está. Ah, vale, está huyendo. Muere, muere. A ver, Raptor. Está herido, ¿eh? Le han hecho daño. Bueno, normal. Tú, ven aquí, desgraciado. ¿Qué es aquí? No sé por qué lo persigo tanto, si solo es un. Es nivel 100, ¿eh? Si se va para el agua ya pasó, ¿eh? Si se va para el agua, tengo que subir la estamina al raptor. Porque corre mucho, pero se cansa. Y también tiene que atacar. Y atacar también consume energía. Así que. Dodo, de un dodo. Es mío, es mío. Quita de aquí. Quita, bicho. Quita, quita. Morir los dos. Vale. Habías muerto ya tú. Sé que se había muerto ya. Joder.
Es que me está subiendo el torpor porque me he cansado. Cuando usas, cuando haces acciones y las terminas agotada, lo que pasa es que te sube el torpor, o sea, te puedes quedar desmayado. Bastante razonable, ¿no? A ver, ¿cuánto tengo de carne? 11. Poquita cosa, ¿eh? No te creas tú. Creo que voy a atacar al amigo este. Voy a atacar aquí al amigo. Que tiene el otro lejos. Y creo que no se va a percatar demasiado. ¿Vale? Atácale, atácale. Mierda. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ya está, míralo. Qué rápido. Bueno, pues nada. ¿Cuánta carne tenía, amigo? 22. Mira, ya tengo el doble. Vamos a ver. Que allí hay otro. Me interesa. Ajaja. Otro Oviraptor. O el mismo, no lo sé. Nivel 8. También está nivel 8. Podemos hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a sacarme la ballesta. Voy a atacarle desde un lado mientras el otro. Ahí está. Vale. Vale, carne. Vale, ahora sí que puedo volver. Poner un poco de carne a cocer para comérmela yo y el resto repartirla entre mis dinosaurios. Carnívoros. Y no, mira, si había caquitas por el suelo. Eso es importante. No tengo suficientes dinosaurios como para que ellos mismos hagan caquita, pero claro, si no tenían comida, pues tampoco podían cagar demasiado, ¿sabes? A ver, esta puerta la tengo abierta, voy a entrar por aquí. Ciérrate. Vale, a ver, tengo 40 por aquí. Voy a sacar 20 más. 20 más. Aquí el pobre abre, necesita comer. Voy a darte aquí. Los 7 por aquí. Y el otro, ¿dónde estás? Aquí. Este también necesita un poco. 8. Los 15 restantes me los voy a freír. Ahí estamos. Carne podrida. Vale. A ver, señores. Furulletes. Sacadme furulletes. No, ah, hay uno, corre, 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 que desaparezca. Ahí estamos. Y voy a ponerlo porque no tengo tiempo para el fertilizante porque esto va a acabarse, ¿no? Vale, ahora sí que tengo. Vale, aquí hay uno, un furullete. Quita, quita, dame tu furullo, vale. Ahora sí. Vale, ahora ponemos un furullete aquí y 50 de esto. Que tengo 100, así que puedo poner dos y serán dos fertilizantes. ¿Puedo cagar yo? No, aún no tengo. ¿Has hecho tú uno? No. Y bueno, como habéis visto, uy, me he teletransportado aquí otra vez. Bueno, he hecho magia, soy mago, me teletransporto. Y bueno, pone Seedling. Ya está creciendo, como veis aquí está la plantita, ¿no? Creciendo. Y bueno, de aquí saldrán patatitas. Y bueno, después ya pondré más crop plots de eso y pondré otras verduritas fuera de cámara. Y seguiré poniendo furullitos y ya, pues el símbolo del fertilizante es como una especie de. Es que no sé cómo describirlo. Es fertilizante y ya está. Y eso da un montón de fertilizante. No sé cómo decirlo. Vale, vamos a comer aquí la carne rica. Y después de esto imagino que voy a poder cagar. Estoy pendiente de que no. De que no caguen. Vale, estoy a tope de comida. ¿Puedo cagar ya? Aún no. Not ready to poop. ¡Ay! ¡Ay!
Una más. Vale, ahora sí. Y nada, para acá, otra vez. Eso, pues nada, se va haciendo solo. Tarda lo suyo, tarda, tarda. Pero se termina haciendo, así que no os preocupéis. Vale. Creo que ya lo puedo ir dejando. Porque más o menos ya habéis pillado el concepto. Hay un intake, o sea, una toma de agua. Luego, distintas tuberías, una recta, una para arriba, una inclinada, esta que bifurca. Y finalmente, a un extremo de cualquier tubería, colocamos un tap de estos que tiene un radio de efecto. Y podemos colocar los crop plots alrededor y se irriga. Y luego ponemos la semilla, ponemos mierda o fertilizante y a esperar. Y ya pues crecerá. Y ya pues te irá apareciendo aquí mismo, aquí en el inventario del crop plot, te aparecerán los frutos, ¿no? De lo que sea. Entonces, bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle un like y suscribiros si es así. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.